abeja de cada impresión que volando de papel, deje los labios a miel, pica el corazón. La poesía de nuestro padre del modernismo, Rubén Darío, y príncipe de las letras castellanas, fueron declamadas por estudiantes de preescolares de los diferentes centros de estudios del municipio de Boaco. Así como también la danza y canto, formaron parte del festival folclórico impulsado por el Ministerio de Educación. Bien, uno porque expresamos nuestro valor cultural y bueno. Los padres de familia destacaron la importancia de realizar este tipo de festivales, ya que para sus hijos les sirven el desarrollo físico e intelectual. Y así al niño se le va desarrollando la mente para que no anden, desde pequeño vayan instruyéndose y no anden buscando, pensando en otras cosas que no sea para el beneficio de ellos. Está bueno porque los niños se van desarrollando, pues, y ellos participan en las actividades que promueve el gobierno. Los niños son especiales. Nosotros los padres, los maestros, todos los centros de estudio, lo que hacen es maravilloso. A mí me encanta lo que han hecho con los niños. Me encanta que le practicaron, y les encanta participar. Y entonces para los niños esto es una parte creativa, aprenden y es maravilloso. Apoyando la cultura, está bueno que los preescolares comiencen a temprana edad a estar enseñándole obras de teatro, poesía, canto, pues un aporte para que ya lleven una base. Fíjate que la idea es interesante, porque así los niños se van desde pequeños, se van adelantando y se les va quitando el desánimo que ellos tienen y se van distrayendo al mismo tiempo, van socializando entre todas las escuelas, entre todos los niños. Al ver la diversidad de niños es lo más importante para ellos. Con imágenes de Alexander Acevedo, Emigdio Sequeira, Lo que se vive.